Hola, soy Julia Prospero, creadora de Amando Mi Casa. Bienvenida a mi canal de YouTube. Mi patio es un lugar súper pequeñito, muy chiquito. Y la verdad es que quiero tener demasiadas cosas en él y no quiero quedarme sin flores. Pero no tengo un espacio para sembrarlas porque por un motivo estructural de la casa decidimos quitar el arriate que teníamos y entonces solo hay concreto en el patio. Así que como no me quería quedar sin ellas, hice una jardinera, que es la que ves aquí atrás. Esta jardinera me da el espacio necesario para tener mis flores y me encanta. Porque, bueno, es súper fácil, fácil de construir y puedes hacer cambios cuando tú quieras. Si te interesa ver cómo la hice, entonces te invito a seguir viendo el video. Pero recuerda antes suscribirte al canal. El botón está en la parte de abajo, dice suscríbete. Dale click, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que tengo preparados para ti. Acompáñame, vamos a seguir viendo el video. Ya hace unos meses que construí esta jardinera, pero hoy quiero mostrarte cómo es que lo hice y como ves, es todo un éxito, las plantas están creciendo muy bien. Pero además, esto lo hice porque tenemos una tortuga y la tortuga andaba por todo el patio y lo que no me gusta es que su popó esté también por todo el patio donde mis hijos juegan. Así que decidimos hacerle esta especie de terrario para que ella esté aquí, esté en un lugar en donde le guste, esté cómoda y todos los demás también podamos disfrutar el patio. Pero además tiene una doble función porque me encantan las flores y yo quería tener flores en mi jardín, así que este espacio me sirve también para eso. Actualmente esta es la jardinera. En el video vas a ver que las plantas están más pequeñas, pero bueno, lo que pasa es que ha sido un éxito. Las plantas han crecido, están floreadas, se ven muy lindas y es por eso que vine a compartirte cómo es que la hice. Lo primero que hice fue poner todos los blocks alrededor para saber cómo es que se iba a ver en el patio, cómo es que se iba a ver la jardinera en sí. Y esto me da una idea para saber si me va a gustar, si la quiero hacer más alta, si la quiero hacer más baja. Aquí puse un block atravesado porque voy a necesitar aquí medio block y el otro medio block lo puedo usar de este lado. O bien puedes hacer los ajustes necesarios para no usar medios blocks. Y en cada uno de los huecos voy a sembrar una planta. Y bueno, también en la parte de abajo, que es en donde va a ser la casa de la tortuga. Ahí está el desplante completo. Y para hacer esta jardinera bonita, lo que voy a hacer es pintar los bloques. Le voy a dar una pasada con mi mano o puede ser con un trapito para quitar el exceso de tierra. Algunos bloques los voy a pintar con stenciles. Tengo un stencil muy bonito, que son unas fresitas. Y he decidido colocarlas en un bloc. Si nunca has pintado con stencil, te voy a enseñar cómo es que se usan. Lo que necesitas, bueno, es obviamente pintura, necesitas pinceles o esponjitas como yo voy a usar en este caso. Necesitas el stencil y cinta masking tape o cinta de pintor. Vamos a colocar el stencil en donde lo quieras poner. Fíjalo muy bien para que no se mueva. Y aquí lo importante es que se pinta por colores separados. Es decir, vamos a pintar todo lo azul, después todo lo verde, después todo lo rosa. Y cuando vayas a pintar cada color, hay que tapar lo que no va de ese color. De esa forma, entonces nada más pintas lo que es y no lo que no. Primero voy a pintar esto, esto y esto, que es el listón que va en este diseño y va de color azul o de color azul lo voy a poner yo. Obviamente cada quien puede pintar el color que quiera y voy a usar la pintura y una esponjita para ir dando pequeños golpecitos en las partes donde voy a pintar y que se llenen de color. Es muy importante que le pongas poquita pintura porque el acabado de este bloc de concreto es muy poroso y va a hacer que la pintura se extienda un poquito después del stencil. Si usas demasiada pintura, lo que se va a extender es más. Entonces usa poquita pintura para que se extienda nada más poquito. Pero sí trata de llenar todo bien de pintura para que se vea completamente azul el listón en este caso y se vea bonita la figura. Ahora vamos a pintar el color verde. La forma en la que puse la cinta también me sirve para pintar el verde sin manchar otros lugares. Como puedes ver aquí en la imagen, se ve perfectamente cómo te pasas del stencil a la hora que pintas con él. Así que por eso es tan importante
cubrir las partes que no van del color que estás pintando con la cinta y así no manchas las partes que no van de ese color. Y finalmente, para pintar las fresas, he esperado a que se seque muy bien los otros colores y he cubierto algunos de ellos. Por ejemplo, aquí se ve que cubrí una parte del azul y del verde para pintar esta fresita, así que deben de estar muy muy secas las partes que vas a cubrir para que no las arruines. Pinto las fresas por último y bueno, vas quitando y poniendo cinta según vayas necesitando y según vayas cambiando de color. Así es como quedó el dibujo de las fresitas, me encanta cómo se ve y bueno, también puedes pintar a lo mejor algunos detalles en negro, a lo mejor las semillas de las fresitas si quieres, yo lo voy a dejar así tal cual, me gustó mucho. Otra técnica que usamos para pintar estos bloques es hacer nuestros propios esténciles con la cinta para pintor. Colocamos la cinta según la figura que queramos lograr y pintamos lo demás. Es muy importante, como ya he dicho, que cubras todas las partes que no quieras que se pinte. Así que ponemos manos a la obra usando la esponjita. Aquí hice una mezcla de colores, un degradado entre rosa y azul, que a mí me parece que quedó muy bien. Cuando termines de hacer el diseño, entonces deja que seque completamente y retira la cinta de pintor. Y bueno, así es como quedó este diseño con el degradado entre el azul y el rosa. Te voy a mostrar otros diseños que hice para que veas que puede haber muchas formas de ponerlo. Aquí están los tres diseños que te acabo de mostrar, pero como vas a ver, puedes hacer muchos otros. Aquí hay otros tantos que puedes hacer. La mayoría de ellos los hice colocando la cinta, entonces bueno, lo puedes hacer así. Bueno, pues los bloques están presentados y aquí en la parte de en medio voy a poner una lona para proteger la banqueta. Como los bloques no van a estar pegados con mezcla, sino solamente están superpuestos, entonces no quiero que el agua se esté saliendo todo el tiempo y que se salga con tierra sobre todo. Así que voy a poner una lona, voy a cubrir los bloques y bueno, obviamente sí va a tener unos desagües, te muestro más adelante. Voy a empezar limpiando muy bien el área. Yo tengo que usar dos lonas, no encontré una lona que fuera tan ancha como para que cubra aquí. Entonces, el desagüe del patio es en este sentido, así que voy a tener que poner dos lonas y en la forma en que las voy a colocar, una traslapada con la otra, es tomando en cuenta este declive. ¿Por qué? Porque no quiero que se meta el agua entre las dos lonas y se vaya filtrando abajo de la banqueta y se vaya a hacer moho. Así que esta es la forma en la que voy a traslapar las lonas y así va a escurrir el agua y no se va a filtrar entre ellas. Aquí ya estoy colocando la lona y bueno, de este lado decidí dejar un espacio entre los bloques y la pared para evitar que se hagan bichos ahí, bichos indeseables. Así que todo alrededor va a tener este espacio. Y bueno, la lona va por atrás del bloque para, como les decía, que el agua escurra por dentro. Y de este lado va por dentro para que no salga hacia la parte de afuera. Aquí se puede ver que me falta solamente un poquito de la lona, pero bueno, voy a jalar los bloques hacia acá porque quiero dejar el hueco en la parte de atrás, por lo que les decía de los bichos, y deben de cubrir la lona por atrás de los bloques para que se mantenga todo en su lugar, que la tierra no se salga. Bueno, aquí ya puse el plástico, ya quedó listo y voy a empezar a preparar para la siembra. Entre cada hilada de bloc estoy poniendo esta malla que permite pasar el agua pero no la tierra. Así las plantas van a conservar la tierra. Y lo he puesto solamente en donde va planta, es decir, aquí va planta, aquí está la membrana y aquí no, entonces aquí no lo estoy poniendo. Pero en la hilera de arriba, ahí sí voy a poner una planta en cada bloc, así que lo estoy poniendo a todo lo largo. Es decir, esta malla es como si fuera la parte de abajo de la maceta. La maceta la forma el hueco del bloc y la malla la parte de abajo. He puesto de 3 a 4 capas de esta malla para que soporte bien el peso de la tierra. Y bueno, ya que lo tengo aquí puesto, voy a poner los bloques. Voy a acomodar los bloques que van en la parte de arriba.
Y ya que están puestos los bloques, entonces es hora de sembrar. Cada uno de los bloques va a llevar una planta y además de la protección que ya pusimos en la parte de abajo, voy a poner en cada hueco un pedazo de la misma malla. Este es el pedazo de malla que voy a poner en este hueco y que me va a ayudar a que no se vaya la tierra, a proteger la planta. Lo voy a meter con mis manos en el hueco, procurando que abarque todo el hueco, que la planta no quede en contacto directo con el block. Y ahora sí, vamos a sembrar. Vamos a rellenar con tierra lo que resta para que la planta esté cómoda, esté a gusto. Y bueno, el pedazo de malla, como ves, lo corté demasiado grande, pero eso es lo que tienes que hacer para que te asegures que quede muy bien protegido todo y al final solamente cortas lo que queda. Listo, esta linda florecita ya está en su nuevo hogar. Aquí ya he puesto la tierra en la parte de abajo de la jardinera y lo que estoy haciendo es cortando los desagües. Aquí ya hice un agujero con unas tijeras y lo que voy a hacer es ponerle un filtro para café para evitar que la tierra se salga. También puedes usar un pedazo de la malla que hemos estado usando como base de las plantas. Eso es bueno también. El chiste es que la tierra no se salga, es lo que yo pretendo lograr, que la tierra se mantenga en su lugar. Para saber dónde colocar los desagües es importante saber el declive. Esa es la parte más alta de mi banqueta y va bajando hacia acá. Así que aquí puse un desagüe, otro de los desagües está ahí, otro aquí, otro más aquí. Y así todo el agua que escurre puede encontrar una salida. Me parece que estos cuatro desagües son suficientes, pero bueno, si no lo son, ya iremos viendo sobre la marcha para hacer más. Ahora en lo que voy a trabajar es cortar el excedente de la lona. No voy a cortar la lona completamente, sino que voy a meter el excedente en los bloques, pero sí hay que hacer un corte general y después cortar cada uno para que quepa. Bueno, pues actualmente así es como está el jardín. Como puedes ver, es un rinconcito del patio, no ocupa mucho espacio, pero se ve muy lindo. La tortuga está feliz viviendo allí. De hecho, acaba de despertar de su hibernación. Así que, bueno, realmente es un éxito. Todavía le falta. Por ejemplo, aquí hay mucha tierra y ahora que ha llovido tanto, pues entonces es difícil regar las plantas de atrás. Así que necesito hacer aquí algo para que yo pueda pasar hacia atrás y no descuidar las plantas que están aquí atrás. Quiero poner más plantas aquí. Quiero poner más tierra. Es decir, hay todavía trabajo que hacer, pero el chiste es construirlo primero y poco a poco lo vas mejorando. Bueno, si te gustó este video, te invito a darle un like y a compartir a quien tú crees que le puede ser de utilidad y que necesite un espacio así o que quiere un espacio así en su espacio exterior y que vea lo fácil que es lograr. Pero además te invito a quedarte conmigo y ver más videos de mi canal que sé que te van a ser de mucha utilidad. Este video de aquí es el último video que he subido, te invito a ver las novedades. Este video de aquí es otro video que estoy segura que te va a agradar. Este video de aquí es una selección hecha especialmente para ti. Y si quieres más tips para hacer más fácil la vida en el hogar, entonces suscríbete aquí al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.